Hola, muy buenas a todos. Aquí el Mister en el sexto episodio de Total War Warhammer 3. Y como veis, ya ha salido el evento. Bueno, no sé, acaban de llegar los Illuminati. Ha salido el evento, digamos, de. El de final de partida, este. Bueno, final de partida. Hemos entrado en el late game aparentemente y como veis, pues eso. Legiones de esqueletos alzan de sus tumbas para cumplir su voluntad: matar a todo aquel que no le jure lealtad. Hay que detenerlos antes de que el autoproclamado Dios de la Muerte nos condene a todos. Pues eso, es un evento como el del caos que nos invade. Por suerte, si el caos me hubiese invadido, me habría dado por la boca y por el culo. O sea, porque fijaos, estoy en la zona donde respawnea por aquí y también por aquí. Pero por suerte, ahora el enemigo está ahí abajo. Está literalmente en la otra punta del mapa, con lo cual no tengo ningún problema. Matarán a los que haya por aquí alrededor y yo, pues, sobreviviré. Como veis, son los reyes funerarios, ¿vale? Son de niveles, hombre, 20, 20 y pico. Este es nivel 1, 17. Y aquí está el rey Octos, que debe ser el jefazo, pero por lo que veo son mierdas. Pero bueno, en total son 6, 7, 8, 9, 10, 11 ejércitos con el de aquí. 11 ejércitos que van a intentar reventarnos. Bueno, reventar todo lo que haya a su paso, así que bueno, intentaremos sobrevivir. De momento, como veis, me han seguido y me han seguido y me han seguido declarando guerra a los nórdicos. Todos estos me han declarado la guerra, así que. Bueno, un desastre, hemos tomado Albión, que era lo importante. Y por cierto, los elfos de por aquí también me han declarado la guerra, así que es momento de también tomar esta isla, la isla de los elfos. Y como también otro evento así a tener en cuenta, nos hemos aliado finalmente con los reyes funerarios de aquí, irónicamente, porque es que quería mantener este flanco de forma compensada y coordinada. Y bueno, sabiendo que esta gente, pues, no me va a atacar, somos aliados, tengo este el frente, sí, la zona de flanco sur defendida. O más bien a salvo. El primer ejército está en la mierda. Pero además mucho. Está muy en la mierda. Así que ahora nuestro objetivo va a ser continuar adelante. Me estoy quedando sin reservas de oro. También cosa importante a saber, ¿vale? Nos estamos quedando sin reservas y como esto siga así, no sé hasta qué punto vamos a llegar. Joder, el reclutamiento el local es una mierda. Son dos turnos, así que no me va a dar tiempo. Voy a seguir avanzando. Vale, aquí, incluso aquí, por alguna razón me recupero más. Vamos a reclutar más unidades, que ahora ya me acabo de dar cuenta de que no solamente puedo reclutar mineros, sino que a nivel 1 también tengo otras cositas así interesantes. Genial, así no spameo mineros, que no es mi opción. Este cabronazo, el Velacor, se me está escapando. Le podría haber eliminado y se me está escapando. Debería tomar la fortaleza, aunque no es su capital. No sé dónde está su capital, joder. Es que. ¿Hacia dónde voy primero? ¿Debería limpiar primero la isla de los elfos? Sí, pero luego me declaran la guerra a otros más. Quizás deba. Es que la zona de los Nordcas es una zona muy, muy inviable, ¿veis? Es zona del caos. Y es complicado entrar allí. Quizás lo mejor sea intentar firmar la paz con ellos, pero. Pero es que está jodido, ¿veis? Menos 47, no les interesa firmar la paz. Y ahora mismo estoy en guerra con. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con 10 personajes. Con los cuales. Vale, este no me deja entrar a negociaciones, perdón, porque es un vasallo. A este tampoco, a nadie le interesa. A nadie le interesa. A estos tampoco. Mira, que. Ah, porque es vasallo, ¿no? Sí, está en guerra con su líder. No, a nadie le interesa. A nadie le interesa lo más mínimo negociar la paz. Así que nada, chicos, habrá que continuar peleando. Me siento como Napoleón. Mira, esta gente se ha retirado. Han dejado el santuario de Caine a su merced. Por lo cual, ahora llego yo. Hago así, pum. Autorresolvemos, entramos. Y hemos ocupado el santuario de Caine. Genial. Hemos obtenido el santuario. Ahora nos reforzaremos aquí. Estos catetos se han retirado y lo he tomado a tiempo. Ahora el objetivo será tomar toda la liza y las puertas. Va a ser una batalla muy dura, además, más teniendo en cuenta que he enviado un solo ejército para acabar con ellos. Mientras que aquí tengo varios, pero bueno. Es que todo me sale a nivel 2, es horrible. Tengo que esperarme a que se recuperen, intentar tomar los riesgos. El segundo ejército y el primero están bastante tocados. El cuarto, pues lo que digo, voy a intentar salir de Albión para perseguir a estos desgraciados. A ver si puede ser, pero ya digo que. La cosa parece muy complicada. Se me han escapado en las narices. Voy a enviar el cuarto o quinto ejército a ver si lo puedo acabar con ellos. Si no, tomar el fiordo y luego habrá que ir hacia el norte para apoyar en la fortaleza. Porque el sexto, como veis, lo iba a mandar para allá, pero no hay muchas posibilidades. Así que lo voy a mandar de mientras a que vaya por los chupagotas estos.
Como veis, pues son unos mierdas. O sea, de hecho son todos casi todos, son full arqueros. Es un ejército prácticamente hecho de arqueros, así que voy a pedir aquí más barbas largas, que son unos auténticos soldados de élite, ¿vale? No tengo ningún líder en la zona, así que voy a pedir otro, me da a mí. Buah, puedo poner un montón de herreros. Sí, pues si puedo tener muchos voy a ir reclutándome aquí un par, que este ejército no tiene, y señor del clan tampoco. Así que los voy a mandar para allá, para que se unan al sexto ejército. De momento gano 16.000, pero no voy a reclutar más ejércitos debido a que estoy económicamente bastante peliagudo. Recordáis que llegaba un punto en el que yo llegué a tener 80.000, si mal no recuerdo. 80.000 de oro. Y estamos de vuelta en, nada, en 26.000. Y hace nada llegué a bajar hasta 17.000. O sea, estoy bajo mínimos. Así que lo más óptimo ahora va a ser... Voy a poner aquí otra, es que tengo que gastarme porque es que se me está quedando esto sin nada. ¿Veis? Es que tengo que pagarme los talleres. ¿Veis? Ya estoy en 12.000, he bajado a mínimos. Pero es que tengo que construir, hay que seguir construyendo todo lo que se pueda. Aquí también, 6.000. Rebelión inminente. Hostia, 96, me cago en... Con esto aguantaré un poco más, pero... Uf. Rebelión inminente, no me he dado cuenta. ¿Dónde es? En Infernus. ¿Infernus dónde está? Ah, vale, Infernius, aquí. Bueno... Tengo al primer ejército por allí, es el más fuerte, aunque ha perdido mucha... Está bastante débil ahora mismo, ha perdido mucha potencia. Como veis, estamos... Ya solamente quedan 90. Vamos a intentar luchar hasta el final y bueno, a ver qué sucede, porque esto se nos va de madres. Por favor, no me declares la guerra. Te lo pido, por favor. No me... Acceso militar me pide. ¿Tú? ¿Que eres fuerza 3? Es amistoso, le voy a decir que sí. Le voy a decir que sí, a ver. No, esto no renta. Yo le di 4.000 y él 160, no. Vamos a pedir un pacto de no agresión. Sí. Por alguna razón somos súper amistosos. Mirad. Vale, ahora nos estamos aliando con los reyes funerarios. ¿Quién me lo iba a decir? Que al final nos acabaríamos aliando con esa gente. Pero bueno, algo es algo. Ni tan mal. Genial, chicos. Hemos tomado los riscos biliosos. Muy, muy, muy bien. A ver, ¿qué hago? ¿Debería poner para ganar más dinero? Yo creo que defensas, no. Sala de entrenamiento. Es que aquí no me va a rentar, ¿veis? Porque cuesta 2 turnos. No renta poner salas de entrenamiento porque como es hostil, no renta para nada. Voy a poner defensas, de hecho. Aquí, a partir de aquí, todo defensivo. Todo defensivo porque es que no me fío ni de mi sombra, vaya. Muy bien, el segundo ejército ha entrado. Ahora el reclutamiento global está lleno. Puedo pillar mineros, si acaso, pero yo tiraría hacia el bosque de la composición para intentar acabar lo antes posible. Y seguir por el norte, pero es que se están muriendo. Se van a morir del hambre y del asco, o sea... Qué desastre. Gastar los dos mejores ejércitos que tengo de esta manera. Vale, este se nos escapa, ¿eh? Se nos escapa, pero de lo mismo. O sea, voy a ver si entre los dos le podemos reventar. ¿Cómo? No me jodas. No me jodas que este no llega. Maldito sea. Pero ven aquí. Hostia, odio cuando pasa esto, tío. Se estorban. ¿Cómo que no? No, tu puta madre. No, ya no me llega los puntos, ¿a que sí? Ah, vale. ¡Victoria decisiva! ¿Qué ha pasado? Ah, vale, que se ha quitado el este. ¡Salida decisiva! Pues menos mal, casi se me escapan los cabrones. Menos mal, tú. Llego no a pillarlos por un píxel. Vale, pues ya que estamos aquí, yo casi que entraría en el Fjord Troll, ¿eh? Yo entraría en el Fjord Troll, acabaría con ellos y ya seguiría avanzando hacia el norte, porque de momento la zona sur está bastante tranquila por el hecho de que, como veis, estos están en guerra con todos. Estos están aquí en guerra, están aliados, y Bresse y demás. Pero bueno, Etaine también están en guerra, o sea que estos deberían acabar muy mal. ¿Qué fuerza tienen? 21. Deberían acabar mal. Así que vamos a intentar, lo dicho, Uy, me están asediando. Hostia, me están asediando. Trata valerosa. Hostia. Tienen dos ejércitos. Creo que... Hostia, el tercer ejército... Me da que el tercer ejército va a acabar muy mal. Me da que va a acabar muy mal. Hostia, necesita refuerzos de forma urgente. Y no hay nada. Pero literalmente no hay nada cerca. Hostia, pues puedo perder todo el frente sur. Los reyes funerarios están demasiado lejos. Hostia, no hay nada cerca. ¿Qué hago? Podría mandar a estos, pero claro, ¿cuántos turnos son? Son un huevo. Son uno... O sea, sería este turno, el siguiente, tres, cuatro... 5, como unos 6 turnos. Tarda 6 turnos en llegar. Y estos me han reventado antes de tiempo, 6 turnos no me va a dar tiempo. Ay, Dios, que pierdo otro ejército.
Voy a perder otro ejército. Me cago en... Voy a ir mandando ya al cuarto. Voy a dejar que el quinto se vaya ventilando el tema de los fiordos. Bueno, ya veremos. Ya veremos si se lo ventila o no. A ver, por aquí. ¿Puedo avanzar por aquí? Sí. ¡Qué bien! ¡Desgaste! ¡Desgaste! ¡Joder! ¿Qué sería del mundo sin el desgaste? Vamos a declarar la guerra a esta gente. Que son unas mierdas. Ahí está. Llevan asaltándome como, sin exageraros, no sé, 50, 60, 70 turnos. O sea, llevan aquí desde ni se sabe. Bueno, hemos acabado con ellos, que es lo importante. Y creo, bueno, aquí hay un ejército. Es que me encantaría volver, porque Sagrath no tiene defensa. Hostia, esta ciudad me la podrían tomar. No, debo acabar con la fortaleza de los condenados ya y luego marchar al sur. No me importa perder esa ciudad, el santuario de Kainer. Lo que me importa es que puedo perder lo que sería... A ver, esto sería hacerlos tirar hacia el norte. Vamos para allá. Lo que no quiero es perder el tercer ejército, porque como pierdo el tercer ejército, pues es cagada total. Es nivel 36, es el mejor ejército que hay, pero claro, va a tener que luchar hasta la muerte, es un asedio. Solo me queda esperar y que aguante. Pero mirad la cantidad de... ¿Os dais cuenta la cantidad de agravios que tenemos aquí? ¿Os dais cuenta? O sea, la puta cantidad de páginas de agravios que tenemos. 7 páginas de agravios. Bueno, a ver, 7. Hay algunos que están ya completos, ¿no? Pero, joder, 3 páginas hay. Dios. Qué bestia, ¿eh? Esto, como digo, va dando oro. Que tengo demasiado ya de oro del juramento. Ojalá pudiese transformarlo en oro normal. Que igual hasta me renta. Pero bueno, por lo menos ahora de momento estamos aguantando. Aunque pierdo un ejército, pues debería poder recomponerme. Aunque de verdad necesito... Es que, a ver, el problema es que me estoy desgastando con tanta guerra y tanta hostia. Yo de verdad que estoy por ponerme en modo aislacionista. O sea, mira, me fortalezco en aquí en Albión. Fortifico toda la zona norte, me preparo la defensa costera y me quedo aquí 20 turnos aguantando tranquilamente. Soy fuerza 4. O sea que a la larga tengo que sacar mucho más dinero que los otros. Yo creo que me fortifico 20 turnos, salgo con 80 ejércitos tranquilamente, voy a la carga. Si ellos intentan venir, ya me los cargo yo. Es que debería jugar más a la defensiva, en serio. Porque es que estoy yendo, me obligan a ir muy agresivo y me... ¿cómo decirlo? He sobreextendido las líneas de aprovisionamiento. Las he sobreextendido demasiado. No puedo luchar tanto, a tantas distancias. Yo tenía la idea de concentrar todos los edificios militares en la capital y sacar de allí todo el ejército, pero claro, la capital está ahora mismo a 20 turnos de cualquier frente. Y estando tan lejos, pues hombre, no hay posibilidades de que lleguen los refuerzos a corto plazo. Fíjate, ahora Hardrive me sale para subir a nivel 5. Está bien, pero me quedo sin dinero. O sea, me quedo sin dinero. 1400, no me queda dinero ya. Ya estaría. O sea, ¡pum! 300. ¡Dios! No me queda dinero. No me queda nada. Joder. Vale, al menos no va a haber rebelión. Pero no me queda nada. Absolutamente nada. Estoy tieso. Hay que o firmar la paz o ponernos la defensiva. Porque dinero gano. Si lo peor es que dinero gano. Pero no me da el dinero suficiente como para acabar con estos. Voy a acabar con el caos que tengo aquí en el norte. Voy a fortificarme a la derecha. No voy a avanzar más por la derecha porque no puedo. Voy a fortificar toda la fortaleza que pueda y voy a defender a Albión, que Albión es un enclave muy, muy estratégico. Ahí sí que quiero defenderlo. Y se acabó, de verdad. O sea, porque es que no puedo más. Tremendo desgaste que me estoy comiendo. A ver si podemos aguantar. A ver, gente. Dios, si viene otro más. Que Dios mío. Tengo aquí a todo el santo ejército de los elfos. Buah, estamos muy tocados, ¿eh? Muy, pero muy, muy, muy tocados. Quedan 8 turnos. Esta gente, los refuerzos... Está llegando el cuarto ejército, pero le queda 2 turnos más. No sé si van a aguantar. No sé si van a aguantar. Igual en lugar de un ejército me quedo sin 2. Al segundo ya le he ordenado que se quede aquí. Vamos a aguantar aquí al lado del bosque de la descomposición. No voy a tomar el bosque de momento. Ahí viene otro. Y tengo que poner aquí en la costa, en el acantilado, en cuanto pueda subir a nivel 3. Igual debería quitar esto y poner defensas, por si acaso. O sea, quiero poner todo a full defensas. A este no puedo porque es nivel 1, creo, ¿no? Hay que ser mínimo nivel 2. Sí, mínimo nivel 2. Vale. Pues esperaremos. Sí, esperaremos a que esté todo. Veis que aquí, Isla de los Tumulares y Ciudadela de Plomo, todo esto tiene, como veis, le he puesto aquí vigilancia. Por si acaso. Y de todas formas, con Cuata igual también debería ponérselo, pero bueno. Hostia, pues sí. Ya ha llegado un ejército. Y yo estoy llegando ya para tomar lo que es el fiordo. Luego volveré. A ver si me da tiempo y conquisto lo que nos falta. Bueno.
Muy bien. Eso me hará generar más ingresos. De aquí no voy a pillar nada más. De aquí puedo pillar, sí, pondré un decreto de estos de mayor crecimiento, que creo que va a ser lo más óptimo. Y actitud. Me llevo bien con los exiliados. Y con Kemri podría hacer... No, alianza no. Han pasado... Mirad, ha pasado de ser la fuerza número 3 a ser la fuerza 83. Joder. Ahí siguen, ¿eh? Fuerza 83, la virgen. Están en guerra con esta gente también, por lo que veo. Con la expedición del mariscal cazador me llevo bien, pero no, aún no quieren formar un pacto en agresión. No quieren, por lo que veo. A ver si... Bueno, con Kubón, en teoría, sí, ya soy aliado, pero... Claro, bueno, aliado. Perdón, les conozco. No es que sea su aliado. Estoy en guerra con los centinelas, los cuales son fuerza 1. Y no puedo entablar con esta facción negociaciones. ¿Solamente están en guerra con 4? En serio, tío, están en guerra con esta gente y conmigo, por la putísima cara. Bueno, da igual, aunque sean por muy fuerza uno que sean, estamos lejísimos, a no ser que usen un TP no van a poder llegar hasta nosotros, por lo cual no habrá problema, vamos a continuar adelante. Vale, vamos para allá. Mira, victoria decisiva, genial. Es justo lo que estaba esperando. Victoria decisiva. Ahí lo tenemos. Ocupamos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, tenemos el fiordo. Nice. Creo que lo primero va a ser poner... A ver, esto es zona de caos, ¿no? ¡Ah, no! Clima apto. Uf, no sé si poner defensa. Sí, voy a poner defensas de todas formas. Voy a poner cuartos de vigilancia. Esta vez sí que no me quiero arriesgar. Voy a poner defensas a full porque este en cuanto acabe... Tenemos que volver aquí a la isla que... Me están saqueando la ciudadela de plomo y van a por la cuanta cagua estos. Así que cuanto antes mejor. Vamos a darnos prisa. Por favor, los putos refuerzos, podéis llegar ya. Quedan 7 turnos, o sea... Corred, por el amor de Dios. Ya están en la isla. Esperemos que sean lo suficientemente rápidos, que aguanten solo un poco más. Lo cual me fascina, que sinceramente que hayan podido aguantar hasta este momento. Me fascina. De momento el segundo ejército voy a dejar que se siga recuperando lentamente. Vale, Grombinda la toma del palacio. Ahora queda tomar la fortaleza de los condenados. Hay dos ejércitos. Así que nos toca una vez más, pues marchar. Voy a hacer que Grombinda obtenga... Ahí está, más ejército, ¿vale? Aunque sea del global. Me sale mucho más caro. Me está saliendo carísimo, de hecho, pero bueno. Y estos quedan dos. No creo que deba ponerme en actitud marchar, o sea, a toda velocidad, porque si me pillan por lo que sea, a ver. Bueno, estos están en actitud marchar y estos solo llegan hasta el puente. Podría avanzar un poquito más, pero va a ser mejor que no. A ver si entre el primer y el sexto ejército pueden acabar con ellos. Vale, genial. Bueno, tengo esta de investigaciones, como veis, el árbol de investigaciones bastante lleno, ¿eh? Coste de acción de héroe menos 20%, no me hace mucha falta, la verdad. Armas de perfección. A ver, fuerza del arma, eso lo aumenta. Pero esto me baja el mantenimiento de las unidades de artillería, ¿eh? Eso me podría venir muy bien. No, los ingresos son más importantes ahora mismo. Esto, taladros de vapor. Vamos a intentarlo con eso, que tengo un montón de minas y me puede rentar bastante. Así que, vamos para allá. Uff, tarde, demasiado tarde. Demasiado tarde, chicos. Pero, espera. Uno, dos, tres. A Mastirion, que es el ejército principal. Y cuatro. Cuatro ejércitos, no te jode. Bueno, Urgar, nivel 36, ha sido un general de lo más importante del ejército. De verdad, será recordado por tu heroica lucha, pero por desgracia ha sido fútil. Ha sido fútil. Nada, haré que el cuarto ejército se dé la media vuelta y vuelva al Albion. Y nada, chicos, no podemos hacer otra cosa. Mira, como me declara el otro la guerra, te meto una hostia. Acuerdo comercial, ya, pero es que, repito, le doy 4.000 por turno, él me da 200. No quiero fortalecer a posibles futuros rivales. ¡Eh, Karazkaraz! Ya lo he descubierto, ahí está, ya puedo hablar con... No puedo hablar con ellos. Bueno, dice que la facción ha salido de la bandera. Bueno, ahora miraré si le he descubierto por fin o no. ¿Qué es esto? ¿Clan Skyrim? No, por favor, que los Skaven se estén un poquito quietos, de verdad. A ver, ahora que estoy pensando, si ataco aquí en uno para uno... Vale, se retira. Esas son buenas noticias. Ahora, espérate. Vuelve. Atacamos. Pírrica. Pierdo varios. Debería...
Guarnición de asentamiento. Ah, vale, tienen refuerzos. Siguen teniendo refuerzos. Vale, la pregunta es, si le mando a atacar... No, el otro no llega. Vale. Eso es, que se recuperen, que es lo importante. Voy a hacerles pillar algo de reclutamiento global. Muy bien. El cuarto ejército... A ver, va a entrar en pelea contra este. Vale, la decisiva, pierdo los enanos. Da igual, porque lo voy a sustituir por ejército mejor, así que... sin problema. Vale, y... Ah, bueno, lo que tengo que hacer lo primero es recuperar la ciudadela de plomo, es verdad. Hay que recuperarla, que la han arrasado. Eso es. Y ahora que se vayan poquito a poco recuperando. Vale, ahora mismo solo hay mineros. Aquí tengo que poner edificios militares, sin falta. ¡Hostia! Vienen dos ejércitos por el sur. Bueno, pues ya se pueden recuperar. Vale, pues cambio de planes. Esos mineros de los que me quería librar, va a ser que no. Por lo menos de momento. Vale, aquí hay otro. Aquí llega otro de estos. ¿Cuántos son? 11. ¿Solo son 11? Pues yo soy 17. Victoria pírrica. Seguro. Piel lobo. Tienen regeneración. Vamos a jugar esta. A ver si conseguimos hacerle una buena baja. Porque veis que pierdo demasiado. Pierdo todos los matadores. Y creo que podemos hacer un buen trabajo. Así que, muchachos, vamos a jugar esta batalla. Vale, la estrategia, como veis, hay un cañón aquí en medio. Bueno, un desfiladero aquí de montañas. Voy a ponerme por la zona de la izquierda, donde está el mamut. Que nos lo vamos a cargar, yo creo que fácil, con los matadores. Porque eficaz contra enemigos grandes. Así que entiendo que funcionará. Y luego tengo aquí los mineros bien ocultos, ¿vale? En cuanto empiecen a avanzar, van a ir por la espalda. A ver si les puedo dividir en dos. Y me voy encargando de los jinetes bárbaros. Aunque, hostia, me pueden dar muchos problemas. Caballería montada con proyectiles es de lo peorcito. Porque yo no les puedo alcanzar de ninguna manera. Sin helicópteros no puedo. A ver, que Dios Todopoderoso nos proteja. Estoy atacando yo, así que entiendo que van a esperar a que avance yo. Tiene sentido. A no ser que yo los triggeré. De lo cual puede ser. De momento no están moviendo la caballería. No son triggereados. Mejor, así tardarán menos tiempo en llegar los mineros. La verdad es que es mucho mejor. Que vayan avanzando de forma sosegada, eso sí. Esto... Activar velocidad de unidad. Igual, no sé si voy a ponerles que avancen a paso normal, para que no se cansen tanto tampoco. Que vayan despacito. No quiero que se me mueran por el camino de aquí, que les dé asma. Y en cuanto estén, estos tienen que salir corriendo y atacar a los hombres lobo y demás, a ver. Eficaz contra enemigos grandes, furia asesina y tienen regeneración, los cabrones, Ya. Malditos hombres lobo, están ahí aguantando. Aguantando la embestida. Vale, pues vamos a avanzar así con cuidado. Aún no están triggereados. Deberían triggerearse ya. Vale, pues como no se triggerean, como no avanzan ellos, voy a hacer que aparezcan los mineros por la espalda. Y así, en la rayadera que se van a pegar, van a decir, hostia. A ver. Ya han aparecido. Se la suda completamente. Oye, creo que... Parece que estoy jugando contra una persona y la persona con la que juego se ha quedado FK. Tío, ¿qué está pasando? Hola. ¿Estáis bien? En plan, ¿os encontráis mal o algo? ¿Queréis que hablemos? Ah, ahora. Ahora os movéis, vale. Ha llegado el momento. Que estos sigan avanzando. Les ponemos a tiro. Vale, llegan ahí los mineros. Genial, genial. Están atacando de forma separada. Justo lo que estaba esperando. Atacan de forma separada, muy bien. Vale, triggereados. Han sido triggereados. Voy a meterle al mamut ahí un poquito de daño en área. Qué raro que no se mueva, El mamut no se está moviendo de momento. Vale, quieren apoyar más, pero... Entiendo que los hombres lobo van a ser reventados. Oye, los mineros les importaría mucho tirar las putas granadas. Porque si no... Vale. Vamos contra ellos. Vale, voy a ir cargando a esta gente. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Esto era bueno. Eficaz en distancias cortas. Bueno contra armadura. Pff, no hay nada aquí que tenga armadura. O sea, que se va a tirar al mamut. La verdad. A ver. O no. Pero no, al líder, al líder. Mierda, se lo he tirado al mamut. Matadores. Matadores, vais a lo que vais. ¿Por qué se ha salido de la...? No entiendo. Se me ha salido del batallón. Ahí. Que vayan a por el mamut, eso es.
Vamos, este líder es nivel 45, es el segundo ejército, no puede perder. Vale, estos ya están en la mierda. Vamos a por ellos. Lástima que sean tan lentos porque van a tardar en llegar bastante. Qué lástima que sean tan lentos. De momento ya están huyendo los primeros. Muy bien. Lo malo de los matadores es que, como veis, tienen cero de armadura. Pero cero. Con lo cual, a la mínima, se quedan hechos una mierda. Pero nada, al mamut le están reventando. Ya está a mitad de vida. Con lo cual, van a durar poco, me da a mí. Voy a enviar ahí refuerzos rápidamente. En cuanto acabemos con esta gente. Porque tengo al líder rascándose los huevos. No, por favor. Deja de rascarse los huevos. Voy a ponerles armadura. Bueno, armadura. Nada, de momento voy bien. Armadura no, les voy a poner que ataquen más cuerpo a cuerpo. A ver. No me gustaría que se me escapase el mamut, ¿eh? No me gustaría. Vamos a perseguirlo con los matadores. A ver si con un poquito de suerte no se me escapa. Venga, vamos a por ellos. Vale, estos vale, los hombres lobo me da más igual. Estos que lleguen por la retaguardia. Maldito mamut salvaje. Vale, esos se piran. Están bastante tocados, ¿eh? Están bastante, bastante tocados. Voy a tirar ahora la de lentitud al líder, a su líder, que está ahí jodidillo. Vamos a tirarle... Eso es. Maldición de lentitud. Matamos a su señor, que es nivel 7, es un mierdas. Ah, me persiguen. Espera, espera. Que nos persiguen. El señor enemigo ha muerto. Genial. El señor enemigo ha muerto. Se me va a escapar el mamut, por desgracia. Estoy viendo yo, pero bueno. Voy a tirarles a estos... Eso es, la armadura. Muy bien, chicos. Pues ha salido una batalla de 10, ¿eh? La caballería está bastante jodida. Cargamos contra ella. ¿Qué hacen? Ah, me han inmovilizado algo. Me han echado ahí un bufo raro, sí. Nada, una victoria bastante decente. Me imagino que me la darán como ajustada, pero tampoco he tenido muchas bajas. Bueno, salvo este matador, que literalmente queda uno. Los matadores, por lo que veo, tienen buena armadura, pero nada, se mueren enseguida. Es lo único malo que tienen. Los matan enseguida. Pero bueno, al menos nos hemos cargado la mayoría de ellos. Así que ni tan mal. Nos hemos cargado la mayoría. No me va a dar tiempo, creo, a echar la de lentitud, a ver. Voy a intentar echar la de lentitud, eso es. A ver si nos podemos cargar aunque sea estos. A los que se quedan aquí atrás, estos lanceros que tienen demasiados. Porque esta unidad, como veis, pues quedan pocos. Bueno, 22, a lo mejor se disuelve, no creo. Pero podría ser, así que voy a hacer eso. ¿Qué hago? ¿Tengo algo para tirar a esta gente? Esta a lo mejor. No la tira demasiado pronto, guau. Bueno, pero les estamos jodiendo bastante. De hecho, creo que van a morir ya. Sí, estos se mueren. Sí, han muerto. Muy bien. Vale, batalla ajustada. Bueno, por lo menos hemos hecho... Hostia, han sido poca... O sea, hemos tenido más o menos las mismas bajas. Yo he perdido una de matadores. Pero bueno, ellos han perdido a su general y se han quedado bastante tocados, sí. He perdido, bueno, tengo... He perdido a 221 y ellos han perdido, bueno, en comparación, yo tenía el doble que ellos, así que se han quedado muy jodidos, sí. Bastante bien. Por favor, Karaz, ¿cómo es posible que sea rango de fuerza 70? Eres un desgraciado. Y por otra parte, ¿por qué? O sea... Sí, hombre, te pago 6.000 y encima te doy 2.000. Joder, tío. ¿Cómo? Esto no puede ser, ¿eh? Esto no puede ser. Hombre, en teoría le está subiendo. Hostia, si es que está en guerra con todo Cristo, el pobre. Está en guerra contra todos. Ay, 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 ay. Vamos a intentar llevarnos bien, anda. Que bastantes problemas he tenido yo ya. De momento el imperio parece que no lo conozco. No lo he descubierto aún. Pero bueno, vamos a intentar que Karaz, que en teoría... Sí, ahí está su capital, ¿vale? A ver si empieza a subir un poquito la relación. Y yo estoy dispuesto... Ahí sí que estoy dispuesto a darle dinero. Porque como seguramente luego me concederé con ellos, pues estaría bastante bien. Muy bien, pues nada, sigamos adelante. De momento ya os digo, chicos, que las tácticas que voy a seguir van a intentar ir más al tema defensivo, ¿vale? Los elfos están bastante preparados. Si intentan llegar y desembarcar en el continente, les estaré esperando, pero para eso tengo que llevarme el ejército de vuelta allí. A ver si acabo las andaduras por el caos, o como mucho a lo mejor, si tengo 5 ejércitos, dejaré 2 atacando y 3 defendiendo o algo así, porque es que si no, no voy a ninguna parte. Así que voy a intentar hacer eso. Los centinelas hacen su movimiento, ya solamente quedan 86 facciones. Bueno, 86 naciones, mejor dicho. Vale, ya hemos tomado... A ver, la zona norte está despejada, pero
Tenemos que despejar la costa. Voy a intentar tomar lo que queda del caos, esto de por aquí. Intentar despejar la zona, si en caso quitarme de encima los Norska. Y finalmente, pues eso, ponerme a la defensiva. Ya están llegando, lo sabía. Cabo de los esclavistas. Estaba poniendo defensas, pero hostia, han sido bastante rápidos, ¿eh? Vale, va un aliado a poner, para atacar objetivo. Parece que va a ayudarme, esperemos que así sea. Joder, han sido bastante rápidos, ya están llegando. Muy bien. Muy bien, que así sea. Estoy mejorando las tropas en Karonkard. Creo que aquí podría reclutar un señor. Bueno, a este hombre le queda, a Urgar le quedan dos turnos todavía. Podría reclutar a uno extra o aguantar dos turnos. Pero claro, dos turnos. En dos turnos esta gente va a estar aquí y van a empezar a destruirme ciudades. Con lo cual, no sé hasta qué punto me va a rentar aguantar tanto. Podría enviar a alguien de refuerzo. Aquí tengo al sexto ejército. Podría enviarlo para allá, sí. Voy a enviar al sexto hacia allá. Total, no está tan lejos, en verdad. Ahí va. ¡No! Hostia, qué cagada. Lo he mandado... Joder. Por tierra, no, subnormal, hombre. Coge un barco, que vas a tardar el doble. Pues nada. Va a ir el primer ejército a tomar por culo. El primer ejército va a ir a Karonkard. Van a ser dos turnos. Y allí esperaré a sus fuerzas. De todas formas, Grombal es nivel 50. Es el mejor soldado que tengo. El mejor general, así que... Esperemos que nos sirva. De momento, precio del hierro. Bueno, no tengo muchos dracohierros por ahora, por desgracia. Intentaré conseguir ahí más dinero. Ahora ganamos 22.000 por turno, está bastante bien. Pero necesito más. Quizás, si veo una buena opción, pase a la ofensiva, pero me gustaría... O bueno, puedo tomar un bonito de carne también. Pero de momento quiero fortalecerme con esta gente, Quiero fortalecerme con el segundo ejército, ¿vale? Quiero que se fortalezca bien. Y luego ya veré lo que puedo hacer. Pero de momento esa es mi prioridad. Aquí no puedo tomar... Ah, mira, puedo sacar a uno de estos, a un general, a un héroe. Voy a mandárselo. Voy a entrenar a uno menos. Y se lo voy a mandar, que esto puede que le interese. Puede que le interese y bastante. Muy bien, muy bien. Pues nada, chicos, la situación es complicada, pero seguimos adelante. Esta gente ha pasado de largo. El cuarto ejército está guarnecido. Creo que voy a intentar acabar con estos ahora en cuanto pueda. Si se da la oportunidad, claro, que lo veo difícil. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Y nos veremos en el siguiente. Adiós.